Padre, por la salud. Gracias por haber cuidado nuestro caminar y estamos en este hermoso lugar de Chicoví, Señor. Muchas gracias. Gracias por cada uno de los hermanos, de las hermanas, de los invitados, todos los que estamos aquí, mi Dios, muchas gracias. Queremos en esta hora darle inicio a nuestro programa, pero como tú eres el centro, como tú eres el que ha permitido este día glorioso para nosotros, en tus manos nos queremos encomendar, Señor. Bendice las vidas, bendice todo el programa y que todo lo que hemos programado, Señor, nos salga de buena manera. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amén y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Dios esta mañana? Y que la honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios. Les invitamos a que hoy pasemos un momento agradable y para eso le vamos a ceder el tiempo a los hermanos de la música, que hoy nos van a deleitar, nos van a edificar. Amén. Gloria a Dios, muy buenos días a cada uno de ustedes. Muy buenos días, hermanos y hermanas, invitados, amigos que hoy pues están invitados a esta fiesta muy hermosa. ¿Cuántos están alegres esta mañana? ¿Usted está alegre? Demuéstrelo pues, porque yo lo miro muy serio y yo no sé si trae tristeza o viene solito, pues encuentre un su amigo por ahí, pues alégrese. Amén. Así que alégrese, sonríese, demuestre esos dientes blanquitos que tiene, ¿verdad? Yo le digo sonríe porque mire, hay alguien que le está grabando y va a pasar ahí y van a decir los que están viendo: hombre, esa fiesta, miren cómo están, todo aburrido, todo triste, van a decir. No, alégrese, no importa qué es lo que está pasando, pero usted demuestre esa alegría que hay en su corazón. Amén, amén. ¿Dónde están los alegres? Solo tres, nos basta con esos tres, pero sonríele. Yo le digo, yo le sonrío porque hoy alguien me está grabando y alguien me está viendo allá. No va a decir, no, miren ese hermano, todo serio, todo aburrido, todo triste, todo enojado. Ciertamente que somos enojados, pero no lo demuestren esta mañana, porque nos han invitado a una fiesta muy hermosa. Que sí, pero falta la fiesta más hermosa, que es las bodas del Cordero. Solo hágase la imaginación usted que un día así vamos a estar con Dios. Pero usted que viene ahorita todo triste, allá no va a estar todo triste, va a estar alegre. Pero aquí en la tierra, mire, triste está usted. Yo no sé pues qué es lo que está pasando. Pasamos todos los días, pasamos diferentes situaciones. Quizás hoy no puso la gallina en la mañana, usted no desayunó, por eso viene triste. No importa, hoy esta tarde yo le digo, pide dos platos de comida, ¿verdad? Pide dos platos de comida. Si no le alcanza uno, es que no desayuné. Dígale al hermano, yo necesito dos, así se va bien contento. Póngase de pie, vamos a adorarle a Dios esta mañana. Amén. No tenemos nada que darle a papá, solo el fruto de nuestros labios. Le cantamos a Dios, le decimos, muchas cuentas tenemos. ¿Con quién? Con nuestro Dios. Use sus palmas y adoremos a nuestro Dios. Gracias, Jesús, por esta mañana. Cuentas tengo conmigo, Señor. Muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera su gran daría
¿cuánto le dan esa ofrenda de palmas a Él? Porque Él se merece toda honra y toda gloria. Así que puede tomar su lugar, puede sentarse, ¿verdad? Y ya entre breves seguimos cantando. Dejamos el tiempo a nuestros hermanos. Gloria, Señor, qué alegría reconocer que nuestra vida depende de Dios. El día que el ser humano reconozca que depende de Dios, se va a dar cuenta que no tiene nada que ofrecer, nada. Dice que el salmista David dijo: ¿qué le daré si todas las cosas son suyas? Si hasta nuestra propia vida le pertenece al Señor. Aproveche este momento, pasémosla bien. La Biblia dice en el libro de los Salmos: vengan ante su presencia con regocijo, sirvan a Dios con alegría. Así es de que hoy no hay espacio para estar enojados. De repente se van a acalorar un poco, pero es parte de la fiesta. Ha llegado un momento especial, un momento maravilloso, en el cual quiero cederle el espacio a nuestro hermano Héctor en esta mañana, y le pido a usted, por favor, recibámoslo con fuertes aplausos en esta hora. ¡Qué bueno! ¡Gloria al Señor! ¡Buenos días! ¡Dios los bendiga! ¡Bendiciones! Hoy este canto que entonamos, hermano, va a ser el canto lema para esta fiesta. ¿Qué le daré? ¿Alguna vez usted se ha preguntado y ha dicho: ¿qué le voy a dar al Señor? Hermano José María, Dios lo bendiga. Cuando llegamos a la casa del Señor, ¿alguna vez usted ha pensado qué llevarle al Señor? ¿Qué le va a dar usted al Señor? Hoy no estamos en una iglesia, pero usted y yo somos la iglesia. Entonces hay libertad para exaltar a aquel que vive y reina para siempre. ¡Gloria a Él! Perdón, aquí si hay alguien que no es cristiano, pero es que nosotros decimos que la vida del cristiano es muy alegre. Alegre cuando ora, alegre cuando canta, y donde quiera que está es alegre, porque alaba al Señor. Así es de que en esta hora queremos bendecir y darle la cordial bienvenida a la familia Sacalchot, Sacalchot, en nombre de la familia Ruizón. Sean bienvenidos. En nombre de la familia Sacalchot, Sacalchot, familia Ruizón, sean bienvenidos a este lugar. Hoy nos une un gran evento, hoy nos une una gran actividad. Por lo tanto, hoy queremos a que usted, querido invitado, invitada, hermano, amigo, familiar, vecino, que está con nosotros en esta hora, a que forme parte de esta fiesta, participando con nosotros. Y hoy tenemos un programa que va a engalanar este día, esta fecha, en esta hora de la mañana. Y para ello queremos empezar con ustedes a darle realce a esta actividad, en la cual tenemos el ingreso de las damiselas y caballeros, quienes hoy van a tener ingreso en esta oportunidad. Por lo tanto, quisiera pedirles a que por favor usted pueda dirigir su vista hacia el centro y podamos recibir con calurosos y fuertes aplausos a la siguiente niña, ¿quién es? Nayeli Zul, que importa la palabra del Señor. Recibamos con fuertes aplausos a nuestro manual de vida, a nuestro pan del saber, el legado que nuestro Dios Todopoderoso nos ha dejado para este día. Gloria al Señor, bendito sea Él, porque nos ha dejado una magna herencia. De igual manera también queremos recibir a nuestra siguiente damisela, y ella es Giselle Colop Sacalchot, quien porta los anillos. Los anillos en la cual dan la evidencia de este compromiso, lo cual van a evidenciar tanto al novio y a la novia, donde quiera que ellos estén, que han asumido un compromiso. Por lo tanto, hoy bendecimos a Dios porque tenemos estos enseres. Pero también tenemos el ingreso de la niña Verónica Son, que porta las arras. Recibimos las arras en esta hora, por favor, hermanos y amigos, con fuertes aplausos. Hoy es fiesta, hoy es alegría, hoy es emoción, es gratitud.
porque dos almas se unen ante la presencia de Dios. Todo lo que se está trayendo viene a evidenciar el acto que se realizará en esta hora. De igual manera recibimos a la siguiente pareja, que está conformada por Jimena Colopsul, acompañado de su caballero Melvis Sacalchón, quienes portan los almohadones. Recibámoslos con fuertes aplausos, por favor. Ellos hacen su ingreso a este lugar. También es importante todo esto. Tiene una razón de ser. Todo esto es parte de lo que hoy se va a realizar en esta hora de la mañana. Quiero que recibamos a la siguiente damisela, y es Maybelín Sacalchón, quien trae los lazos matrimoniales. Recibámoslos con fuertes aplausos, por favor. Gracias, gracias por esa alegría, gracias por ese gozo, gracias por todo lo que usted está haciendo en esta hora. Así es de que entonces también seguimos y recibimos a la niña Juana Colopsa Calchón, quien porta los recuerdos. Fuerte los aplausos. Esto es parte de la actividad, los recuerdos que describen la fecha, el día en la cual dos almas se unen, empiezan un nuevo inicio de etapa de vida matrimonial. Así es de que entonces, distinguidos hermanos, amigos, familiares, quisiera pedirles por favor que podamos recibir con fuertes y calurosos aplausos a nuestros distinguidos padrinos de honor. Y es un privilegio, y de veras que es un gusto poder presentarles a ustedes a nuestros distinguidos padrinos de honor, quienes son el distinguido caballero Gregorio Francisco y Francisco, acompañado de la distinguida madrina, que es su esposa Débora Roxana Sacalchón Post. Recibámoslos con fuertes aplausos. Gracias, distinguidos padrinos. Gracias, distinguida madrina, por acompañar este matrimonio. Gracias por emprender juntamente con ellos este inicio de esta nueva etapa de la vida matrimonial que ellos conllevan. De igual manera, queremos presentarles a ustedes y recibir con fuertes aplausos a nuestros distinguidos padrinos de pastel, quienes son el distinguido caballero Eri Samuel Colop González, acompañada de su esposa Alejandra Paola Sacalchot. Sacalchot, nuestros padrinos de pastel. Gracias, padrinos, porque también vienen a endulzarnos el momento. También vienen a ser parte importante de este matrimonio. Recibimos también a los distinguidos abuelos. Bendecimos a Dios porque tenemos también a los abuelos en vida y los tenemos con nosotros. Y recibimos a los abuelos, a la abuela del novio, quien es la distinguida hermana Juliana Poz. Recibamos a la abuela, por favor, con fuertes aplausos. Gracias a Dios que la tenemos con vida y que hoy viene a atestiguar este evento tan maravilloso, este evento tan precioso de este día y de esta hora de la mañana. Bienvenida, doña Julia. Gracias por estar con nosotros. Aquí tiene un lugar usted muy especial preparado. Aquí todos los abuelos, los padrinos, los padres tienen un lugar especial preparado para cada uno de ellos. Así es de que también recibimos a los abuelos de la novia. Es un honor, es un gusto recibir a nuestros distinguidos hermanos, a mi hermano Moisés Ruiz, acompañada de su distinguida esposa Celestina de Ruiz, a quien suplico, por favor, recibamos con fuertes y calurosos aplausos. De veras, que es un gozo, es una alegría tener a cada uno de ustedes invitados e invitadas, como también tener a los honorables padrinos, a los distinguidos abuelos y abuelas. Gracias por estar aquí en esta hora. Qué especial, pasen por acá, por favor. Aquí está el lugar para ustedes. Hay un lugar preparado. Pero también llegó el momento, llegó este espacio en la cual vamos a recibir a nuestros contrayentes de esta hora. Y señores y señoras, hermanos, amigos, familiares, es
es un privilegio presentarles a ustedes el ingreso del novio, que viene acompañado de los siguientes representantes. El novio es Héctor Daniel Sacalchón Sacalchón, acompañado de Ricardo Chacá y Diamela Sacalchón. Recibámoslos con fuertes aplausos, por favor, que ellos hacen su ingreso hoy. Hoy el novio viene acompañado, viene a confirmar, viene hoy a declarar esa palabra de confirmación, esa palabra de fidelidad. Y deseamos éxito y deseamos muchas bendiciones en este nuevo emprendimiento. De igual manera, hermanos, amigos, familiares, es un honor presentarles a ustedes a la novia, que hoy viene bien ataviada, que hoy viene hermosa, hoy viene bien preparada, gracias a los distinguidos padrinos. Y recibimos a nuestra distinguida novia, y ella es Erika Victoria Ruiz Son, acompañado de sus distinguidos padres, el distinguido hermano pastor Moisés Ruiz y Ruiz, acompañado de su distinguida esposa, nuestra hermana pastora Lidia Marcelina Son Cortés. Fuerte los aplausos para ellos, por favor. Los recibimos en este lugar, los recibimos en este escenario con mucha alegría, con mucho gozo. Nos unimos a esta fiesta, nos unimos a esta gratitud. Queremos felicitarlos porque hoy están terminando parte de la carrera del qué hacer en esta hora, en este día. Hoy tenemos aquí al novio, tenemos a la novia, pero en su debido momento será entregado y será hecho el acto que tendrá bien a realizarse. Queridos hermanos y amigos, quisiera pedirles hoy a que, en memoria de quien en vida fuera el distinguido padre del novio, el hermano Moisés Sacalchón García, y la hermana María Juana Sacalchón, vos, que en vida fuera, que hoy no los tenemos acá, pero cada uno de los familiares lo lleva en el corazón y que los recuerda. Y en honor a ellos, queremos darles un minuto de silencio, por lo cual quisiera suplicarles que en esta hora les brindemos ese minuto de silencio. Muchas gracias. Muchas gracias. Puede tomar usted su lugar en esta hora ya de del día y parte de la mañana. Así es de que entonces continuamos con la fiesta de esta mañana. Dios los bendiga, nos gozamos. Aquí hay algunos lugares y recibimos a nuestro hermano que nos está coordinando en esta hora de la mañana. Por favor, distinguidos padrinos. Muy bien, vamos a pasar al siguiente acto, y en esta oportunidad los distinguidos padres van a hacer la entrega de la novia al novio. Así es de que, por favor, fuerte los aplausos, invitados, hermanos y amigos, y el tiempo es para ellos en esta oportunidad. Un saludo para todos en esta hermosa hora de la mañana. Estamos agradecidos con Dios por este privilegio tan grande que nos da de poder vivir este día tan especial. Dios los bendiga a todos, al hermano pastor, al hermano José María y a los de la música. Dios los bendiga. Y en esta hora me corresponde entonces entregar a la novia. Héctor, en esta mañana, delante de Dios y delante de todos los invitados que están aquí en esta hermosa hora de la mañana, te voy a hacer entrega a mi hija. Dios lo ha establecido que vos sos la cabeza
de ella. Ella no se puede sublevar contra vos. Y entonces lo único que te pido es de que lo dirijas la familia con temor a Dios. Es lo que más te pido. Porque si la cabeza no funciona, toda la familia no va a funcionar. Pero si la cabeza se agarra de Dios, toda la familia va a salir adelante. Viene a mi mente cuando nació Vicky, hace 19 años. Es la última hija que tengo. Y estábamos con pena. ¿Será que van a ser bien? ¿Van a ser sana? ¿Van a ser completo? Porque tuvo muchos problemas a la hora de nacer. Y luego, después de nacer un mes, se enfermó. Y ya estaba a punto de morir. Incluso algunas personas nos dijeron, seguramente se va a morir. Ya no hay remedio. Pero Dios nos dio la salida y agotamos los últimos recursos. Y aquí está. Aquí está la niña de mis ojos. Te lo entrego, Héctor. Espero que también lo recibas con mucho amor y con mucho cariño. Gracias, muy amable. Es el sentir de un padre. Un padre que comparte y que está consciente que la vida tiene procesos. Y este proceso creemos que es guiado por el Padre Celestial. Dice la palabra del Señor que el que haya esposa, haya el bien. Alcanza la benevolencia de Jehová. Quiero leerles una preciosa lectura en el Salmo 100. Si usted tiene una Biblia o tiene un teléfono y tiene la aplicación de la Biblia, búsquelo conmigo, por favor. Y lo vamos a lecturar para iniciar nuestro servicio devocional de esta hora de la mañana. Queremos iniciarlo con esta preciosa lectura de la palabra del Señor. Si usted se puede poner en pie y no lo incomodo, le agradezco mucho. Salmo 100, verso 1 en adelante al 5. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y a la letra dice así, escuche o lecture conmigo si ya encontró la cita bíblica. Y dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gloria al Señor. Si puede darle un aplauso al Rey de Reyes, hace bien, porque es fiesta y porque Él se merece toda gloria y toda honra. Dios los bendiga. Pueden tomar su lugar, por favor, e iniciamos con nuestro devocional de esta hora de la mañana. Gloria al Señor. Pues en esta hora queremos invitarle a usted y consideramos que es un momento propicio para darle la bienvenida a todos los que por alguna razón se atrasaron en el tráfico, pero ya están aquí. Bienvenidos de parte de la familia Ruiz, de la familia Sacachote, todos los que hoy están festejando. Queremos darle a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Prepare sus manos, sus labios, su corazón, porque ha llegado un momento de cantarle a nuestro Dios. Y para ello le vamos a dar el espacio a los hermanos del ministerio. Gloria a Dios, le puede dar su mejor aplauso a nuestro Dios. Esta mañana desocupe sus manitas y dele lo mejor a nuestro Dios. Como le decía anteriormente, pues usted y yo fuimos invitados a una fiesta muy hermosa. Así que sonríele, le dio la bienvenida al que está a su lado. Le digo, seas bienvenido y gocémonos. Sonríele, porque hoy nos vamos a comer dos platos de comida y también dos porciones de pastel. Amén. Amén. Así que
Esta mañana pues bendecimos a los contrayentes, a los padres de la novia, al pastor Moisés y también toda su familia, a los representantes del novio, ¿verdad? Pues también bendecimos. Y también a los padrinos de honor y también a los padrinos de pastel. Bendecimos. Un gran amigo, un gran conocido, ¿verdad? Dios te bendiga. Bendecimos la vida de él. Bueno, lo conocemos más nosotros por Colochito, le decimos. Pero lo bendecimos al padrino de pastel, ¿verdad? Es una bendición poder compartir esta mañana juntamente con ellos. Se puede poner de pie, vamos a adorarle a Dios un momento. Yo creo que pues a eso nos han llamado, adorarle a Dios. Dios bendiga a todos, al pastor que va a estar compartiendo la palabra de Dios, que va a estar solemnizando el acto, ¿verdad? Y también bendecimos a todos esta hermosa mañana. Amén, amén. Así que póngase de pie. Yo le digo, el que no se pone de pie le toca dar el almuerzo hoy, ¿verdad? No, ayúdelo, dígale, quizás ayer te cansaste, fuiste a tapiscar, pero hoy pues te ayudo de levantarte. Hemos venido a adorarle a Dios. Vamos a darle un momento, como dijo el hermano maestro de ceremonia que hizo la entrada, pues vamos a darle un momento a Dios, agradecerle por la vida que Él nos ha dado. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Con el hecho de tener vida. Y pues hay muchos que hoy precisamente venía de camino yo para acá y vi que allá por la estancia, pues yo no sé quién es el vecino que falleció, ¿verdad? Ya no pudo ver este día. Imagínense. Pero usted y yo quizás hemos programado fecha, pero si ya no así se logró, imagínense. Pero hoy los que estamos fuimos invitados y llegó la fecha, gocémonos, agradezcámoslo a Dios. Amén. Así que vamos a cantarle a Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojos y le adore, papá. Conforme usted quiere adorarle a Él, adorémosle a Dios. Amén. Porque cómo no agradecerle, como el canto que cantábamos hace ratos. No tenemos nada que darle, solamente todo mi ser, mi corazón te ofrezco y recíbalo, Señor. Amén. Así que le cantamos a Dios. Puede levantar sus manitas y le decimos esta hermosa mañana. Solo dígale a papá, gracias papito, porque tú permites de estar en este lugar. Si puede levantar sus manitas, solo dígale, gracias maravilloso Dios, porque tú nos das este privilegio. Gracias papito, gracias. Adoramos, Señor.
bendiciones que tú me has dado. Gracias te doy, Señor. Solo dile gracias por las bendiciones, papito. Este gozo que siento yo, el mundo no.
mano de ella. Ahí estamos. Y quisiera entonces, hermano Héctor, pedirle de favor que usted repita estas palabras que yo le voy a decir ahora, para que todos escuchen y este proceso sea maravilloso. Entonces voy a necesitar de otro micrófono, por favor, así vamos a estar correcto. Yo les voy a dar esto. Primero a usted. Gracias, hermano. Gracias, perdonen ahí, pero así estamos mejor. Yo quiero que repita lo siguiente con voz un poquito fuerte para que los hermanos allá los escuchen, ¿verdad? Aunque me hubiese gustado de que ustedes se pudieran voltear un poquito para allá, que abrieran un poquito así. En este día, yo, Héctor Daniel Zacalshot, Zacalshot. Yo en este día, Héctor Daniel Zacalshot, Zacalshot. Hago este juramento delante de Dios. Hago este juramento delante de Dios. Y en memoria de mis padres. Y en memoria de mis padres. Que en paz descansen. Que en paz descansen. Y mis suegros. Y mis suegros. Y los abuelos. Y los abuelos. Padrinos. Padrinos. Y todos mis familiares. Y todos mis familiares. Y público presente. Y público presente. Que acepto. Que acepto. Como esposa. Como esposa. A Erika. A Erika. Victoria Ruizón. A Erika Victoria Ruizón. Amén. Fuertes aplausos ahí, por favor. Ahora vamos a ver si podemos sostener el micrófono. Y vamos a hacer lo mismo. En este día, Erika Ruizón. En este día, yo, Erika Victoria Ruizón. Hago este juramento. Hago este juramento. Delante de Dios. Delante de Dios. Y de mis padres. Y de mis padres. Y en memoria. Y en memoria de mis suegros. De mis suegros. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Abuelos. Abuelos. Y padrinos. Y padrinos. Y todos. Y todos. Mis familiares. Mis familiares. Y público presente. Y público presente. Que acepto. Que acepto. Como esposo. Como esposo. A Héctor Daniel Zacalshot, Zacalshot. A Héctor Daniel Zacalshot, Zacalshot. Por favor, fuertes aplausos para él. Ahora, la mano que no se vaya a salir de ahí, porque seguimos en juramentos. Detengan esto por acá. Muy bien. Ustedes dijeron una expresión sin sentirlo. Ante Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ante los papás que están vivos y los que están muertos. Ante los abuelitos que todavía Dios nos da la dicha de tenerlos. Ante los padrinos que hoy nos honran con su presencia. Ante todos los familiares y ante los invitados y todos. Hoy ustedes hicieron un compromiso de asumir la responsabilidad de tomar como esposo y como esposa, ¿verdad que sí? Ahora yo creo que me contesten con un amén si consideran bien, porque también se vale decir no quiero, ¿verdad? Muy bien. Primero para usted la pregunta, hermano. ¿Promete que la amará, la honrará, la apreciará y la sostendrá para el bien de todos, sus necesidades físicas, espirituales, emocionales, en toda situación, sea favorable hasta ahora, lo promete, sí o no? Amén. Gloria al Señor. Otros fuertes aplausos. Gloria al Señor. Promete también, hermano, que haces un pacto delante de Dios y delante de todos los testigos que hoy nos honran con su presencia, que renuncia a otras mujeres menos
menos a nuestra hermana Erika Victoria. Amén. Bueno, lo escucharon todos, fuertes aplausos. Gloria al Señor. Miren pues cómo se está enganchando el asunto, ¿verdad? Van a aparecer quizás otras bonitas, pero a ver, yo ya me comprometí. Y aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí están. Gloria al Señor. Muy bien. Hermano, promete amarlo en la abundancia o en la escasez, en la salud o la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Amén. Amén. Otro fuerte aplauso ahí, ¿verdad? Conste, ¿verdad? Dijo amén. Es hasta que la muerte nos separe, no hasta que la necesidad nos separe. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, hermana, yo quisiera que usted dijera con un amén si le conviene, y si no, pues también podemos, se vale decir no también, ¿verdad? Entonces, hermana, promete que lo amará, lo respetará, lo honrará y lo obedecerá en el Señor, sujetándose a Él en todo, ¿lo promete? Amén. Fuertes aplausos para Él. Las preguntas son bíblicas, ¿verdad? ¿Verdad? Nos tenemos que someternos a nuestro esposo. Amén. No tenemos el derecho de salir como antes, ¿verdad? Regreso mamá, regreso papá. Mija, apúrate a entrar. Ya no, ¿verdad? Ahora es bajo la sujeción de su esposo. Promete también que hace un pacto con Dios delante de todos los testigos que hoy renuncia a otros hombres para vivir solamente con nuestro hermano Héctor Daniel Zacalshot. ¿Lo promete? Amén. Vaya, aquí se compuso más el asunto, ¿verdad? Promete amarlo en la abundancia o en la escasez, en la salud o la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Amén. Gloria al Señor. Siendo así, entonces yo quisiera esta hora de la mañana rogarles a ustedes fuertes aplausos para ellos. Gloria al Señor. Anteriormente, fíjense de que las bodas se realizaban de la siguiente manera. Sigo hasta allá, démelo por acá para que pueda descansar un momento. Gloria al Señor. Las bodas que se realizaban anteriormente, se procuraba que todos los invitados y los esposos hiciéramos un recorrido por las plazas, por las calles. El objetivo de esto es de que la gente, los muchachos sobre todo y las muchachas, vean de que ya hay un compromiso aquí, hay un compromiso aquí. Esa es la situación. Hoy día a veces nos escondemos hasta para casarnos, y cuando no nos conviene no declaramos quiénes somos. Pero hoy no podemos hacer esto porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han escuchado a que ustedes se han comprometido. Por lo cual entonces, en este momento, con ese compromiso y ese juramento que ustedes han realizado esta mañana, me gustaría empezar a sellar ya este matrimonio, ¿verdad? Y lo vamos a hacer exactamente con un anillo. ¿Habrán anillos por ahí? Eso, mero. Voy a rogarles por favor que me pasen esos anillos. En el Antiguo Testamento, los reyes, fíjense ustedes de que ellos sellaban los pactos. Muchas gracias, mijo. Ellos sellaban los pactos con los anillos. No era con firma, sino era con los anillos. Y hoy exactamente el amor de ustedes se va a sellar con anillos. En el anillo nos damos cuenta, sacaremos el primero por acá, que no tiene principio y no tiene fin.
¿verdad? Saber de dónde lo iniciaron, saber dónde lo terminaron, ¿verdad? En la mesa nos damos cuenta que lo iniciaron tal vez aquí, terminaron aquí, o tal vez aquí, aquí, pero aquí terminó, tuvo que haber terminado por acá. Aquí no se ve en dónde empezó y en dónde terminó. Y el amor de ustedes así se va a sellar este día. Sabemos que tuvo principio, pero no sabemos su final. No se encuentra, ¿verdad? ¿Habrá algún ejemplo bíblico, hermano, acerca del anillo? Sí, hay. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿lo merecía el hombre que Dios enviara a su único Hijo? No lo merecía, porque el hombre es muy rebelde, muy desobediente, muy pecador. Sin embargo, Él vino y nos vino a dar amor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Miren, tal vez ustedes no se vayan a merecer el amor del uno hacia el otro, pero es que el amor todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo sufre. Es más, el amor es así, ¿ve? Es cieguito, ¿verdad? Así es el amor. Entonces, van a ser tolerantes los unos hacia los otros. Y esta mañana, entonces, yo tengo el privilegio, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, de que se lleve a cabo este acto especial. Antes de que nos coloquemos el anillo, voy a orar, porque cualquiera puede tener un anillo, cualquiera, ¿verdad? Pero este anillo tiene un símbolo de amor, en el cual se aprueba a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acompáñenme todos a una oración corta. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias porque a través de estos anillos que hoy, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, consagro y santifico para el amor eterno de ellos, hago, Señor, que ellos en este momento disfruten de un amor puesta por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, yo voy a darle el privilegio. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Sí, aquí estamos. Yo quisiera pedirle favor a los padrinos de anillo. ¿Dónde están los padrinos de anillo? No. Muy bien. Entonces, vamos a ir directos, ¿verdad? Indudablemente, voy a sacar este anillo. Este ha de ser el de ella, que lo veo más pequeñito. Entonces, hermano Héctor, por favor, tome este anillo y con sus propias palabras, selle este amor, ¿verdad? Con sus propias palabras. Si yo le digo qué le va a decir, van a pensar que usted no tiene palabras. Si usted la conquistó, ¿verdad? Así que le sobran palabras. Entonces, con sus propias palabras, por favor. Vicky, con este anillo te demuestro mi amor y te prometo respetarte. En las buenas y en las malas voy a estar contigo. Hermana, ahora usted con sus propias palabras selle su amor con su esposo. Héctor, con este anillo sello nuestro amor, haciéndole saber que lo amo mucho y lo quiero, y que quiero pasar el resto de mi vida con usted. Le salió más romántica la mujer, vaya. Si tuviéramos punteos ya nos fueran ganando. Mire, hermano Héctor, ¿qué hizo usted? Dios mío. Gloria al Señor. Ahora vamos a otro acto muy especial, ¿verdad? Yo quisiera que por favor me hagan entrega de las arras por acá. ¿O aquí vienen? ¿Aquí vienen? Ah, muchas gracias. Ya están presentes acá. Ah,
Vamos a ver si lo logro yo descubrir. Sí, lo logré descubrir. El símbolo de las arras es el símbolo del esfuerzo de nuestro arduo trabajo, que el hombre dice que debe de amar a su esposa en todo el tiempo. Y el amor no solo serán besos, no solo serán caricias, no solo serán que vamos al parque, que vamos a Chetulul, que no. El amor también representa que usted se levante 2 de la mañana, 3 de la mañana, a conseguir esa plata para que haya alimento, para que haya vestuario, para que haya salud, para que haya un techo, para que haya cómo movilizarnos de un lado para otro. Entonces, miren, cuando hablamos de dinero, yo quiero contarles que hay muchas personas hasta hoy día que no le confían a sus esposas cuánto gana, ¿verdad? Y que cuando le dan su gasto, se tienen el privilegio de esconderse, sacan la billetera y cuentan ahí solo lo que miren, es el gasto. Él es el encargado buscar esa plata. Pero como dijo el hermano Osvaldo acá, ¿verdad? O el hermano Elías, no recuerdo con exactitud quién fue el que dijo, pero uno de ellos dos dijo que miren, el salmista dijo: ¿qué te puedo dar yo, Señor, si todo lo que tengo tú me lo emprestas? Job dijo: yo desnudo nací y desnudo voy a morir. Ni las buenas casas ni los buenos carros no lo vamos a poder llevar. Entonces, ¿qué hacer con lo que Dios nos ha dado? Lo que vamos a hacer es de que después de que nos ha costado tanto, lo vamos a depositar en las manos del que va a ser don y apará. Eso mero, así, miren, ahí lo tiene ella. ¿Y saben qué ocurre cuando el hombre le confía las finanzas a la mujer? Ahora la mujer es la que se crece: yo no te necesito, yo quería solo tu dinero. Hombre, regálame para mi agüita, saber, ese es mío. Yo me levanto a las 5 para hacer tu comida, ¿verdad? Y la misma historia, dijo el salmista: si yo tuviera, diría, te doy, pero yo no tengo si tú no me dieras, porque todo es tuyo. Así de que el dinero no es para que se quede con usted, sino que se vuelva a compartir otra vez en las manos de él. Mire, entramos en la necesidad. Yo quiero para mi agüita, y ella dice: con mucho gusto, mi amor, aquí está. ¡Ah, la qué bonito! Miren usted, aquí no hay celos financieros. En el TikTok sale un comentario. Mira TikTok, pastor, de vez en cuando es bueno enterarse de todo un poquito. Si no, los jóvenes nos ganan y nosotros nos quedamos atrasados. Pero ahí dice, fíjense, dice que cuando el hombre obtiene un aumento salarial o hay horas extras, lo primero en lo que piensa es de que, wow, le voy a sorprender a mi esposa, le voy a llevar campero, ¿verdad? Me pagaron tanto, yo voy a llevarle campero. Pero cuando la esposa tiene el dinero, ¿saben qué es lo que piensa la esposa? La gran mayoría de mujeres: ya no lo necesito, yo puedo salir adelante, yo tengo lo suficiente. Pero no es ese el lema. El lema es que nos volvamos a compartir. Por favor, vuélvaselo a dar otra vez. Ahí está, mire, otra vez para acá. Vuélvaselo a dar otra vez. Otra vez para acá. Otra vez para acá. Otra vez para acá. ¿Ya se cansaron? Ya, dice. Y miren quién fue el que lo dijo, ¿ah, que sí? ¿Hay manos de quién se quedó? Ah. Ese es el verdadero símbolo de las riquezas que Dios nos da, pero no para que nos volvamos nosotros puras tinajitas. ¿Cómo así, hermano? No es para eso, es para compartir. Es para compartir. De eso se trata. Quedan las manos suyas. Usted será la administradora a partir de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una oración corta. Padre, en el nombre de Jesús, clamo para que el compartimiento, Señor, financiero sea entre ambos sin ningún celo. Que a partir de hoy, Señor, se tengan la suma confianza
y que estén enterados y sabidos que las riquezas no son nuestras porque somos pasajeros. Todo te pertenece a ti. Tú dijiste: mío es el oro, mío es la plata. Y a ambos los hago administradores de las finanzas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, de eso se trata entonces, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora vamos a llegar al acto principal, al acto en el cual pareciera de que fuésemos locos porque no miramos al Padre, no miramos al Hijo, no miramos al Espíritu Santo, pero en fe creemos que Él está aquí y que los juramentos que ustedes ya hicieron y la oración de este momento sellará el matrimonio de ustedes para siempre. Veamos. Muy bien, entonces yo quisiera pedir por favor que me traigan los almohadones por ahí. Tenemos los almohadones por ahí. Voy a pedir a los padrinos que por favor me acompañen para acomodar los almohadones ahí, por favor, para que ellos puedan, a ver si podemos hacer un poquito las sillas para atrás, tal vez, para que sí puedan ellos postrarse ante Dios. Gloria al Señor. Vamos a colocar los almohadones ahí en su respectivo lugar para que ellos puedan los colocamos, por favor. Yo voy a rogarle a todos los hermanos que nos pongamos de pie, por favor. Muy bien. Como existen los padres, y por qué no decir el papá es un gran siervo de Dios también. Ay, Dios mío. Les voy a contar algo. En la gran mayoría de veces, cuando el ser humano está a punto de morir, entonces dice: llámeme a la Juanita, llámeme a la Chanita, llámeme al Pedrito, que los voy a dejar bendecido, ¿verdad? Y ahí vienen las manitas. A veces el que ya está moribundo ya no aguanta levantar la mano, nada más se lo levantan y hace unos ojos de mero moribundo. Saber si lo está bendiciendo o lo está maldiciendo, ya no le escuchamos sus palabras. Ya no escuchamos. Y nosotros contentos: me bendijo, y salimos contentos. Saber si lo bendijo, peor si usted no lo respetó, tal vez nada más lo maldijo. Pero hoy tenemos la dicha nosotros de que no estamos en una caja ni estamos moribundo, ¿verdad? Y que los abuelos, los papás, vayan a bendecir la vida de ustedes. Amén. Fíjense de que yo quiero dar testimonio de esto y lo quiero hacer público esta mañana. Yo soy hijo exactamente de un señor llamado José María Giatás Chávez, que muchos lo conocieron, y que mi padre, quien en paz descanse hoy, fíjense de que él le gustaba mucho el aguardiente y él tomaba mucho, pero gracias a todas esas maldiciones que cayeron sobre de él, fíjense que yo no tuve que pagar nada. Yo me sacudí de todas esas maldiciones y me acerqué a Cristo y me entregué a Cristo, y esas maldiciones ya no están sobre de mí, bendito Dios. Y quiero contarles que lo que la Biblia dice es real. Las bendiciones vienen por la primera, segunda y hasta tercera y cuarta generación. Se los digo yo. Yo le puse el alto y la bendición de Dios me acompaña por donde quiera que yo voy. A mis hijos los bendice Dios. Ahí me acompañan ahora. Siempre. Ustedes son los hijos del pastor, sí. Tengan sus agüitas, aunque sea con agua, pero ya lo están bendiciendo. Y ahora me di cuenta que mi nieta cumplió sus añitos y la nieta es requete bendecida, fíjense ustedes. De la nada le salieron regalos, hasta de bicicleta. ¿Y eso culpa de quién será? Del que le puso el alto. Tal vez hubieron maldiciones en los abuelos, pero esas maldiciones ya no vienen sobre esta generación, porque ellos dejan bendecido la vida de ustedes. Y a partir de hoy, un matrimonio sólido. Cuando casamos a mi hija hace 5 años aproximadamente, no, sí, porque para diciembre, quiero contarles de que la estadística que dio el alcalde municipal fue
que exactamente de 10 matrimonios que se celebran, dice exactamente que 8 se separan y 2 se sostienen hasta que la muerte los separa. Cuando yo escuché eso, dije: Señor, agarro a mis hijos y los meto dentro de los 2, que se separen 8 no me importa, pero mis hijos no se tienen que separar. Y ahora hago lo mismo con ustedes, ¿verdad? Que se separen los que quieren, pero a ustedes 2 los vamos a meter en el redil de Dios para que no se separen hasta que la muerte sea que los separe. Amén. Muy bien, entonces vamos a pedirles que por favor se pongan de rodillas. Y vamos a empezar nuestra oración. Por favor, todos bendiciendo este matrimonio. Voy a pedir entonces que los papás, que los abuelos vengan y rodeemos, lo rodeamos ahí, por favor, y vamos a orar por ellos. Este es el momento muy adecuado para poder hacerlo. Gloria al Señor. Orando todos, Padre que estás en gloria, te doy gracias, Señor, porque a partir de este momento, Dios, tú nos demuestras que tienes un amor profundo por nosotros y que nos das la oportunidad de que esta pareja hoy, Señor, llegue a ser un testimonio para las naciones, porque creo que tú, Señor, los bendices ahora como matrimonio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, asumiendo la responsabilidad, Señor, de dejar a todos los que quieran con él y hacerse cargo únicamente de mi hermana Victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy, Señor, yo vengo en tu nombre a casarlos y a declararlos un matrimonio sano y ejemplar, lleno de testimonio a las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declarando esta mañana que toda maldición que han acarreado los abuelos, los tatarabuelos, los padres, no caiga sobre de ellos. Que en este momento, Dios, tu luz brille para bien, para el testimonio a las naciones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Como dice tu palabra, yo los someto a ambos en tus estatutos, en tus mandamientos, para que las bendiciones tuyas vengan, las persiguen y los alcancen. Benditos serán en su salir, benditos serán en su entrar. Benditos serán en el campo, benditos serán en la ciudad. Bendito será el fruto del vientre de mi hermana Victoria. Benditos serán todo lo que sus manos toquen. Benditos serán sus hijos y los hijos y los hijos de sus hijos. En el nombre de Jesús, serán cabeza y no cola. Estarán arriba y nunca debajo. Tendrán para prestar y nunca pedir prestado. Porque el amor tuyo hoy los sella. Y si hoy son sellados, el enemigo siempre que querrá venir, por un camino vendrá y por 7 saldrá esparcido, porque este matrimonio será rodeado de ángeles poderosos, quienes lo defiendan a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Como ministro tuyo, sello este matrimonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo que nada ni nadie los va a poder separar hasta que sea la muerte, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Ahora te ruego, Señor, que escuches la oración de los abuelos y de los padres, para que esa bendición, Señor, esté sobre de ellos eternamente. Padre, escucha la voz de ellos, en el nombre de Jesús. Escucha la voz de la congregación, Señor, de los familiares, de los padrinos, en el nombre de Jesús.
Declaro, Señor, en esta hora que nadie les hará frente todos los días de su vida. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero rogarle fuertes aplausos a nuestro Dios todopoderoso. Nos quedamos un ratito ahí. Hoy es penitencia para ustedes, ¿verdad? Hoy se va a ver qué tanto de oración van a hacer. Voy a rogar a los padrinos, por favor, que pasen a este lugar. Por favor, padrinos, vénganse. Vénganse. Muchas gracias. Déjeme hacer una oración corta. Padre, en el nombre de Jesús, a través de este lazo, Señor, declaramos que nadie tiene derecho sobre sí por hacer por lo que quiera. Que a partir de hoy, Señor, seas tú el centro de este matrimonio y que a través de este lazo ellos recuerden de que son una sola carne. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a suplicarle por favor a los padrinos que le coloquen el lazo correspondiente ahí a ellos. Esto también tiene un símbolo. Hasta el año pasado usted era Daniel y usted era Victoria, ¿verdad? Pero que en este, ahí hincaditos quédense, ¿verdad? Ahí se los van a colocar, ¿verdad? Pero que en este momento ustedes pasan a formar una sola carne. Así como están, miren, ve, uniditos. Así unidos. Ni él se puede ir para allá porque lo jala usted. Ni usted se puede ir para allá porque lo jala él. Y a partir de hoy, así será su relación matrimonial. Por supuesto, hay cosas donde no podemos llevar nuestra esposa, donde no puede estar nuestro esposo. Pero en la gran mayoría de veces, así tienen que andar. En el nombre de Jesús. Entonces, los padrinos están cansaditos. Quédense ustedes por acá, si ustedes son los de... Ustedes son los padrinos, hombre, ¿verdad? Ya los colocaron, están los ahijados, ¿verdad? Entonces, miren, pues ahora yo voy a pedirles que por favor los ayuden a ponerse en pie, porque ellos ya están amarrados, ya no se pueden ir a poner en pie. Por favor, ayúdenlos ahora que se pongan en pie. Ahí estamos. Gloria al Señor. Muy bien. Ahora exactamente yo quisiera, hermanos, de que se pongan frente a frente los dos. Ahí estamos, frente a frente. Gloria, gloria al Señor, ahí estamos. Ese es el chance, bella. Quédese otra vez por acá, hermana, no se vaya, hombre. ¿Por qué se quiere ir otra vez? Quédese aquí de este lado. Gloria al Señor. Muy bien, ahora exactamente ya lo sellamos con anillos, ya lo sellamos con la oración, ya declaramos que van a ser ricos. Y ahora ya declaramos que están amarraditos ahí. Ahora queremos que ustedes nos demuestren cuánto amor se tienen a través de un ¿qué? Beso, beso, beso. El novio puede besar a la novia. No muchos se aman, yo pensé que iba a durar una hora sus amor. Bueno, gloria al Señor. Muy bien, entonces, ahora quiero que se volteen para el público, por favor. Yo quiero presentarlos ante todos los que están aquí como un matrimonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, fuertes aplausos para ellos. Así que, hermanos, cuando los vean en la calle, si tienen amigos por ahí, díganles que ellos ya están casados, ¿verdad? Se los presento. Ahora exactamente, hermano Héctor es el esposo de nuestra hermana Victoria. Y nuestra hermana Victoria es esposa de nuestro hermano Héctor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo declaramos así. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Ahora sí, podemos tomar nuestro lugar. Miren, pero acompañado de los padrinos, ellos se sintieron más fuertes. ¿Vieron? Tomemos nuestro lugar, por favor. Gracias por su atención, hermanos.
Gloria al Señor. Muy bien, ahora sin demorar más tiempo, yo quisiera que entráramos, hermanos, a un acto muy especial también, que es la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, cuando entramos a la palabra de Dios, es el acto más especial. Hay gente que está esperando que, si usted se quiere ir a los Estados Unidos, dice, voy a pedir oración para ver qué dice la hermana o qué dice el hermano. Y lo que espera la gran mayoría es que el hermano o la hermana diga, hijo mío, hija mía, dice el Señor, que ya la frontera se abrió, que el río Bravo se secó y que vas a pasar en seco y que no hay ningún problema, ¿verdad? Y que es más, todos los de migración, dice el Señor, que se cegaron por 10 minutos en lo que tú pasaste. Vete, hijo, dice el Señor. Solo que dejas 2,000 de ofrenda. No importa la ofrenda, pero lo importante es que me habló el Señor. Y cuando lo más importante es que si usted verdaderamente quiere saber qué dice el Señor, aquí está. Aquí está, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios, después de que nos casamos, abandonar a nuestra esposa, si dice aquí, la necesidad es mucha y vete, deja a tu esposa sola, deja a tu esposo solo, pues entonces claro, nos vamos. Pero si no lo dice aquí, nos aguantamos. Estamos vivos con las hierbitas nosotros. Estamos vivos nosotros y no tenemos casa de terraza. Viví yo muchos años en bicicleta, a pie. Lo importante es el amor. Me acompaña mi esposa. Un día le dije yo a mi esposa, me voy para los Estados Unidos. Y me dice mi esposa, yo no me quise casar con dinero, yo me casé contigo, yo aguanto todo. Yo te quiero a ti, no quiero tu dinero. Muchas gracias. Me quedé y entonces le dije una palabra. Entonces aprovecha mi pobreza, porque muy pronto saldré de ello, y cuando yo sea rico vas a gozar mi riqueza. Ah. Hoy tengo la dicha de decirle, ¿te vas conmigo? Está bien. Ahora fíjense ustedes, de que se descompone el un auto, ahí está el otro. Si se descompone el otro, está el otro. No hay problema. Hay riqueza. Pero antes, a pie para Chuitzirival, a hacer visitas, ¿verdad? Pero todo está aquí. Todo está aquí. Entonces, hoy, yo quisiera hacer una pequeña oración para que Dios les dé hambre y comezón de leer esta palabra. Esta Biblia es para los dos. Es para los dos. ¿Sí? Vení, vamos a leer. Esto va a servir para que se acuerden que hoy me cansé y que voy a poner de mi almohada. Esto va a servir exactamente para que se recuerde de que aquí hay que doblar rodillas, y este será el centro de sus rodillas. Así toda la vida, mire. Así será a partir de hoy. Entonces yo voy a orar para que ustedes tengan hambre y sed de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, permite que la vida de mi hermano Héctor y mi hermana Victoria, Señor, les venga hambre y sed del conocimiento de tu palabra, y que en ningún solo momento, Señor, ellos puedan aborrecerla, porque en ella hay vida, porque en ella hay riquezas, porque en ella está el sustento de cada día. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca tuya. Hoy en el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Padrinos, una vez más, pónganse de pie. Pónganse de pie. Y yo quisiera que ustedes con un fuerte abrazo le hagan entrega esto a ambos. Por favor, pónganse ustedes también de pie. Si hay alguna palabra, muy bien. Pueden sentarse. Ellos no dieron un arma que lleva balas, no dieron una botella de venado, no dieron una botella de whisky, no, ellos dieron la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Muy bien,
Entonces, hermanos, ahora sí quiero llevarlos. Ahora sí hay Biblia, ¿verdad que sí? Ahora sí hay Biblia, ahora ya no nos escapamos de ello. Muy bien. Entonces ahora quiero llevarlos, hermanos, por favor, al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, por favor. Por favor, vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18. Gracias por ponerse de pies en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos entonces a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que a la letra dice de la siguiente manera. Yo lo tengo en una versión actual. Por favor, acompáñame. Capítulo 2, versículo 18 hasta el 25. Y dice: Luego Dios dijo: No está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Entonces hizo Dios todos los animales domésticos y salvajes y todas las aves que vuelan por el cielo, y se los llevó al hombre para que le pusiese nombre, y este así lo hizo. Sin embargo, para el hombre no se encontró compañía ni ayuda. Por eso Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido, y así, mientras éste dormía, Dios le sacó una de sus costillas y luego lo cerró el costado. De esa manera Dios hizo una mujer. Cuando se la llevó al hombre, éste dijo: Esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Lo llamaré hembra, porque Dios lo sacó del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. Amén y amén. Acompáñame a una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú nos permites tomar tu palabra. Y en este momento, quiero rogarle fuertes aplausos a Cristo Jesús, esta hora del mediodía. Para que entremos en un ambiente especial, me gustaría que salude a la persona que tiene a su lado. Por favor, salude al que tiene a su lado. Ahí, dígale: ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Se sienten bien? ¿Ya están cansados? ¿No? ¿Cómo les va? Ah, bendecidos, gloria a Dios. ¿Ya saludó por ahí? ¿Saben por qué lo hago? Porque hay mucha gente que dice: yo quería ir a la boda, pero es que se va a ir tal fulana y es que me cae gordo, ay, no la soporto. Y justamente a la par de usted se fue a sentar. Por eso es que en las actividades, en la gran mayoría de actividades, aquí el que está presente, el hermano que nos cantó, decía: sonrían, hombre, Cristo les ama, estamos en una fiesta y Él se hace pedazos para que usted se ría. Y usted así está. Un hermano me dijo una vez: hermano, pero qué culpa tengo yo si estoy contento, yo estoy feliz, hermano. Esta cara me dio Dios y no la puedo cambiar. Tiene razón, si así lo dejó Dios, pero a usted no así lo dejó Dios. Dios a usted lo dejó sonriente, ¿sí o no? Entonces, miren, pues, empiece a sonreír al que tiene la palabra, más si es su esposa. Sí, hermano, pero venimos algo peleados. Mejor todavía si entran en reconciliación esta mañana, ¿verdad? ¿Quién quita y se cacha un besito allá afuera? Porque, o no se le antojó lo que pasó aquí adelante. O usted es el de las personas que dicen: da vergüenza, vos, estamos viejos. Hombre, abrazame. Vergüenza te debería de dar. Mira a nuestros nietos. ¿Es usted de esas personas? Ya lo caché por ahí. Ah, ya lo vi. Pero cuando nos conocimos no fue así.
¿verdad? Entonces, hermanos, por eso me interesa que por favor se salude y entremos en un ambiente muy especial. Hermanos, titulé el mensaje de esta mañana: si tienes esposa o esposo, ya tienes lo mejor. Por favor, repita conmigo: si ya tienes esposo o esposa, ya tienes lo mejor. Ahora, ¿cuántos lo creen? Los que tenemos 20 años de casado para arriba, ya no mucho, ¿verdad? Ay, pues las tunas, ¿verdad? Los que tienen 3, 4 añitos, sí, amén. Pero, hermanos, el amor debe de ser hasta que nos pongamos viejecitos, ¿verdad? Si usted ya tiene edad avanzada y puede darle un beso a su esposa, no se avergüence, porque ese es el testimonio para que nuestros nietos, nuestros bisnietos se amen y se quieran también, ¿verdad? Eso, de eso se trata. Gloria al Señor. Entonces, esta mañana, fíjense ustedes de que yo quiero empezar narrándoles algo. Fíjense de que en lo que acabamos de leer exactamente, se nos narra de que cuando Dios crea a todo lo que hoy vemos, dentro de ellos mete al ser humano, mete a Adán. Y cuando Dios le pone un chance a Adán para que le ponga nombres y busque parejas a todos, esto fue muy precioso, fue muy bonito, porque Adán era el único gobernante de todos los animales. Y entonces, póngase usted a pensar, figúrese usted un poquito por ahí, ¿verdad? Fíjense ustedes, aparecen exactamente un par de pájaros por ahí. Dice, estos son algo cafecitos, regularcitos, ¿cómo le voy a llamar a estos? Bueno, al machito le voy a llamar chichillo, y a la hembrecita le voy a llamar chichilla. Los declaro marido y mujer, que les vaya bien. Se fueron los pajaritos, el chichillo y la chichilla. Aparecieron un par de bestias por ahí. Dice, ah, qué cuerpazo, qué nuca que tiene este. A ti te voy a llamar garañón y a ti te voy a llamar yegua. Los declaro marido y mujer, que les vaya bien. Salen felices los caballitos. Y así se fue dando uno por uno todos los animales. Y cuando se dio cuenta, no apareció alguien parecido a él, solo el chimpancé. Y cuando le digo, oh, y a ti serías bueno para mi compañera, y empezó, oh, y dijo, no, ese no es mi lenguaje, te busco en tu mono mejor. Y entonces se queda Adán triste, y yo no tengo con quién platicar. Y Dios se da cuenta allá arriba y dice, si a este le hace falta algo, ya sé qué le voy a hacer. No tenía varita de magia, varita de los magos ahí. ¡Plin! Pone a soñar. Cuando estaba dormidito, le arranca uno de sus costillas y le fabrica una a su compañera. Mi pregunta es, ¿por qué no agarró un pedazo de mi espinilla? ¿O por qué no agarró un pedazo de los huesos de mi cerebro? Porque justamente de la costilla. ¿Saben ustedes por qué? Porque si hubiese agarrado de la espinilla, entonces el hombre sabría de que su compañera es una pelota, la vamos a patear en cualquier momento. Y si lo hubiese sacado de la cabeza, entonces sabría el hombre de que la mujer es el que me manda. Andas esto, te digo, muy bien, mi amor. Pero Dios lo sacó de aquí porque aquí está pegadito al corazón, ¿verdad? Y es que esta área de aquí, esta la cuidamos, hermanos. Ay, esto no es fácil, estarlo somatando por gusto. El día que su corazón se pare, ese día usted dejó de mirar todo lo que existe aquí. Ya no habrá más.
no habrá más. Y entonces, así como cuida su corazón, dijo Dios, va a cuidar a su costilla por acá. De aquí le voy a arrancar algo. Aquí le voy a arrancar algo. Y entonces, reacción del hombre, cuando abre los ojos, se le quitó el sueño, siente, oh, aquí parece que me quitaron algo. Y cuando se da cuenta, aparece una chulada de mujer. Y viene pues el primer elogio. El primer elogio. Nunca le dijo, ¡wow! Apareció una mi pelota. Ahora sí, ¿a quién tengo que empatearlo? No, no dijo eso. ¿Saben qué fue lo primero que dijo? ¿Qué es lo que leímos ahí? Esta sí verdaderamente es, ¿qué dice? Porque lo primero que hicieron fue abrirle la carne. No pudieron haberle sacado el hueso, sino no habrían carne, ¿verdad? Entonces, wow, esa es carne de mi carne, hueso de mis huesos, vente, y lo abraza. Se sentía el mismo. Se sentía el mismo. Ahora, yo quisiera entrar a 7 puntos esta hora de la mañana, o mediodía, mejor dicho, ¿verdad? En el cual como matrimonio no debemos de hacer. Ahora que son un matrimonio, hay cosas que por ningún momento, hermanos, por favor grábenselo, no tienen que hacerlo. Pero es que, hermano, así lo hacía mi papá, así lo hacía mi abuelo, no importa quién lo hacía. Ustedes no deben de hacerlo si quieren un matrimonio próspero y bendecido. Lo primero que no quiero que hagan, miren, hermanos, es estar solos. Repita conmigo, estar solos. Si a Dios le hubiese parecido la idea bien de que el hombre estuviera solo, no se hubiera esmerado por haber hecho una mujer. Nunca. Pero a Dios no le gusta la soledad del hombre ni de la mujer. Por eso es de que Él dijo, yo voy a ser una su compañera. Entonces, miren, no es bueno que el hombre o que la mujer estén solos. A partir de hoy, como nuevo matrimonio, ay, regreso, voy a ir a Shela. Ah, bueno, te vas conmigo. No, yo tengo mucho que hacer. Mira mis trastos, mira mi lavada, mira, hay que limpiar la casa. Andate vos si querés, andate. Ya te tengo limpio tu ropita y andate. Cuidado, cuidado. Porque dice el Señor que no es bueno que el hombre esté solo. Fíjate, mi amor, de que tengo que ir al mercado y me acompañas. Yo al mercado. Eso no es de hombres. Ándate tú. Tal, por eso es que aparece más de alguno. Señor, le ayudo con su canastilla. Al otro no le da vergüenza agarrar la canastilla y con tal de hacer compañía. No es bueno la soledad. El matrimonio se hizo para que todo lo compartan. Los llantos, las alegrías, las tristezas, todo se lo compartan. Todo. Que anden juntos. Ahí se van a dar cuenta ahora que van a empezar a poner regalos. A ver si, para que se haga más rapidito, usted coloca de esta bancada y usted coloca de esta bancada y me cuentan si lo logran hacer. No se puede por lo que tienen ahí, ¿verdad? No se puede. Y ahí van prendidos, porque eso no se van a quitar ahorita. El Señor ha dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, cuando hablé de los Estados Unidos hace un momento, lo estaba diciendo exactamente porque a Dios no le agrada que nosotros abandonemos a nuestras esposas o a nuestros esposos. Los dejamos 5, 10, 15, 20, 30 años, y por eso surgen muchos problemas con respecto al adulterio. Tenemos que meditar. Cuando las personas vienen a mí y me dicen, pastor, por favor, queremos que ore por mí porque me quiero ir para los Estados Unidos, lo primero que le pregunto es, ¿ya se puso de acuerdo con su esposa? Y me dice, sí, hermano, ya nos pusimos de acuerdo. Muy bien. Y ya se reconcilió con ella. Y entonces me dice, ¿y por qué? Si yo no le he hecho nada a ella, yo a ella la amo. Pero esta es una falta, porque cuando nos casamos juramos hasta que la muerte nos separe. Y ahora la necesidad nos está separando. Esa es una falta y hay que reconciliarse. Perdóname, me comprometo 5, 10, 15, 20 años. ¿Cuánto tiempo voy a hacer?
y si a Dios le parece bien, nos dará la libertad de llegar. De lo contrario, no ocurrirá ese momento. Entonces, por favor, no es bueno que anden solos a partir de ahora. No es bueno. Número dos, no es bueno que no haya comunicación dentro de ustedes dos. En una ocasión me encontré con un matrimonio, con un pedimiento, mejor dicho, con un pedimiento. Y salió una persona y le dice exactamente al jovencito, le dice: mira, mi hijo, le dice, a mí me da mucha tristeza de que ustedes jóvenes se casan. No deberían de casarse, porque ya te diste cuenta que la señorita, ella no sabe tortear, no sabe ni siquiera cocinar frijoles. Ya te metiste en la cabeza que vas a comer tortillas yucas, comidas yucas. Y todo lo empezó a agarrar negativo, negativo. Y cuando yo escuché todo lo negativo, dije: Dios mío, este ya se está echando a perder. Algo tengo que hacer. El interés de un matrimonio es que ella sea feliz. Entonces, aquí viene todo lo necesario. Entonces, mire, tal vez él no toma dulce y a usted le encanta dulce, pura miel, las cosas tomar, Dios mío, ¿verdad? Y ahí está. Pero por amor a nuestro hermano Héctor, a partir de ahora, de plano le va a tener que quitar un poquito de azúcar, o ponerle azúcar ahí para que cada quien mida su cafecito. Asunto arreglado. Tal vez a usted le gusta algo, huevo tibio todavía, que la yema se destruye. Él dice: guácala. Él lo quiere bien cocinado hasta que se dore un poquito. Pero ahora el asunto es: ¿cómo se va a lograr saber esto si no tenemos comunicación? Por eso, en un matrimonio tiene que haber comunicación. Cuidado de no tener comunicación. Hay mucha gente que cuando tiene problemas en su matrimonio, corriendo va con la vecina y dice: ay, fíjate vos, a mí no me va bien el matrimonio, mi marido, fíjate que solo 100 me da de gasto y carne me pide diario. Ay, no, ¿qué me aconsejas tú? Que no sé qué, y no quiere comer chile el ingrato, ay, que no sé qué, que no. Y es más, ya está saliendo con otra, y ahí con la amiga, y regresa a la casa, la misma historia. Viene el esposo y va con el mejor amigo, le dice, ay, o con el cantinero, le dice: qué bien guaro usted, porque mi esposa, yo pensé de que iba a alcanzar la gloria, y para que usted, mi desayuno hasta las 11 de la mañana, mi almuerzo hasta las 6 de la tarde, con tal que se ahorra la cena. Me dice: si querés cena a la medianoche te doy, dice. Pobrecito, mano. Te invito un tuguaro, chátelo. ¿Qué necesita saber el cantinero o el amigo o la amiga, si cuando los que necesitan saber son ustedes dos? Ustedes dos. La comunicación. Fíjate, mi amor, que no tengo hoy para nuestro gasto, de veras. No te preocupes, a mí me sobró fideíto, de verdad. Eres excelente, mi amor. Aunque sea fideíto con sal, pero vamos a comer entonces. ¿Verdad? Fíjate que a mí no me gusta que te levantas demasiado tarde. Yo creo que por eso nos está entrando la crisis. Hasta las 10 te levantas y decís que no quieres ir a trabajar. Ve a trabajar, mi amor. Yo te preparo tu agüita a las 5 de la mañana para que te bañes. Vete. La comunicación. Ella se va dando cuenta. Por lo general, en las mujeres hay un lenguaje distinto hacia el lenguaje de nosotros los hombres. Y lo he comprobado por los testimonios sin fines que he escuchado, y hasta por mi propia vida, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando mi esposa necesita llevar trastos de un lado para otro lado, dice: ahorita voy a traer mis trastos para la cocina. Y me lo está diciendo a mí. Solo lo que no me dice es que: mira, mi amor, ¿será que puede hacerme el favor de pasarme los trastos aquí? Es muy fácil, yo lo hago. Otras dicen: ya no te amo. Y lo que está diciendo es que sí te amo, pero ya no me estás dedicando tiempo. Pero sí te amo. Y el lenguaje viene siendo, y uno a veces: no, ya no me quiere, mejor lo dejo. Y hay separaciones. Y no es todo lo contrario, están queriendo llamar nuestra atención. Pero lo vamos a lograr obtener a través de la comunicación. A partir de hoy, si quieren ser un matrimonio feliz, la comunicación dentro de ustedes dos.
A los papás, a los abuelos los vamos a necesitar únicamente para invitarlos para comer pastel, para llevarles sus pan. Sí, porque el mejor padre lo tienen ahí en sus manos, ¿verdad? Hay gente que, Dios mío, y todo es con la mamá. Fíjese, mamá, que él dice, mamá, que él dice, fíjese, papá. Y la situación no es así. La situación es la comunicación dentro de nosotros. Muy bien, avanzo. Tres. No es bueno que no haya ayuda mutua dentro del matrimonio. No es bueno. Ambos necesitamos una ayuda, ¿sí? A ver, ¿qué es ese trabajo de hombre? Pues no importa, yo le voy a ayudar aunque sea con su fresquito, ¿verdad? Yo te detengo el fresco aquí en lo que tú levantas esa piedra, pues es que de verdad no quiero meter las manos. Pero ese es asunto tuyo. Cuando terminas ahí me alcanzas. Mira, a ver, yo mi novela ahí acostada. No, ahora ya no existe novela, ¿va? Ahora es TikTok el asunto. No es así. Tiene que haber ayuda dentro del matrimonio, ¿verdad? Que está atrasada con el almuerzo, con la cena. No tenemos problema para calentar nosotros también los tamalitos. Hace poco, mejor voy a hablar de hace años. Hace años, cuando muy nos casamos con mi esposa, yo tuve la dicha de decirle a ella: mira, mija, arrimate un poquito para allá, te voy a ayudar a tortear. Y me dice: mira, mijito, ¿para qué te casaste? Yo soy tu mujer, tú vete a descansar, que de tu cena yo me encargo. ¡Wow! Qué rico, dije, entonces voy a descansar, ¿eh? Y me voy a descansar. Lo malo es que me malacostumbró, ¿verdad? Y ya no, y ahora no sé si puedo tortear o no, ¿verdad? Y entonces, miren, pues, esta situación a veces lo aleja uno exactamente de la ayuda. Sin embargo, quiero contarles de que con ella hemos tenido una relación muy difícil, pero muy buena. Muy difícil, muy buena. Porque la ayuda es mutua, es entre los dos. Cuando yo necesito una ayuda, le digo: fíjate, mija, que esto no tengas pena, yo te voy a echar la mano. Como por ejemplo, yo creo que se los conté a ustedes. Me propuse comprar un terrenito. Y cuando escuché el precio, me vine de espalda. Y dije: no, no lo voy a comprar, no se va. Y como ella es mi ayuda, lo primero que recibí fue la ayuda. Y me dijo: no tengas pena, mi amor, comprémoslo. Yo te voy a ayudar. Y dije: ¿cómo me vas a ayudar si no trabajas? ¿Dónde voy a recibir pisto yo? Lo que quiero es pisto. Dice: compre, yo te ayudo. ¿Y en qué me vas a ayudar? Yo voy a hacer vigilia, yo voy a hacer ayuno, yo voy a orar para que Dios te bendiga y vamos a salir de esa deuda. Pero anímate, hombre, ahí estamos, mira. Y si ya no comemos carne, pues de plano no comemos carne, pero hagámoslo. Y esas palabras sin sentir, cuando yo me di cuenta, ya estaba ahorcadito, fíjense ustedes. Y hoy ya no hay gasa, ya todo está normal. Pero hay personas que no nos ayudamos, y cuando deseamos a eso, ay, vos sos la cabeza, vos mandás, vos es mirás, vos sos el del pisto. Y no se trata de eso. Tiene que haber ayuda. Tiene que haber ayuda. Entonces, hermanos, nunca debe de faltarse la ayuda. La mujer dice que fue criada para ser ayuda idónea del hombre. Sea usted su brazo derecho ahí, ¿verdad? Yo he dicho algo en algunas ocasiones, de que las mujeres tienen una dicha bastante especial. Que cuando ustedes nos dicen: ya se vino mi rey, papito, venite, pasa adelante, mi amor, pasa adelante, cariño, mira. El hombre se siente realizado y no cabe en la puerta. Yo creo que ni entra, ahí topa en la puerta. Ahí se queda el hombre. ¡Wow! ¡Qué rico! Y viene con su agüita. Toma agüita, un tubecito antes. Hermanos, ¿para qué quiero esa vida yo? Miren, calidad. Pero así como nos llevan hasta arriba, una sola palabra nos lleva a la cantina y nos lleva hasta la muerte. Ya no te quiero, mira, te odio, no se me olvida lo que me has hecho. Por Dios santo, que me arrepiento de haberme casado contigo. ¿Para qué? Antes no cabíamos ahí, ahora caben, pero nuestros pies para adelante, ahí vamos en cajón. Una sola palabra nos destruye en su totalidad.
Por eso es de que hay muchas personas que no aguantamos dichos ministerios, porque a veces en lugar de que nos dicen ya viniste de ir a tocar, papito, wow, qué bendición, cómo te fue la administración, yo estuve orando por ti, ah, qué rico, ¿verdad? Y hasta ahorita viniste, esa es cosa tuya, ¿para qué te comprometes, pues? Yo serví el almuerzo a las 12, si no te dieron comida, es asunto tuyo. Nos destruye, hermanos. Entonces, si no quiere nada mi esposa, mejor me tiro al vicio. Y muchos dejan lo que Dios nos ha encomendado hacer. Entonces, la ayuda es bastante importante en el matrimonio. Saldrán adelante si ustedes ponen atención a lo que les estoy diciendo. Número uno, nunca se abandonen. Número dos, mantengan la comunicación. Número tres, manténganse la ayuda los unos hacia los otros, ¿verdad? Manténganse la ayuda todo el tiempo. Número cuatro, no es bueno que se desvaloren en el matrimonio. Cuidado con eso, que ya no me servís, que sos un pobre, mejor me hubiera ido con aquel, aquel sí tenía el Hilux. Es que si una burra de una vez. ¿Qué más? Y me digo, aquí está la llave, mira, aquí es tuyo. Es que, ¿cómo me casé contigo? Mira, si mira, ¿a qué así era maestra? Me dijo, te voy a dar de comer, vos no vas a trabajar. Ay, es que este animal y medio. ¿Cómo? No servís para nada, sos una inútil, sos una bestia, sos un burro, sos un perro. Todas esas palabras de desprecio son los que van formando heridas en el alma. Y cuando uno quiere recuperar una vez más, esas palabras son las que muchos y muchos decimos, mejor me hubiera dado un buen cuentazo, porque eso si hubiese puesto morado y al final se hubiera borrado. Pero eso que me dijo, yo me acuerdo hace 20 años, se los voy a decir a todos, miren, ahora que ya está muerto me voy a animar a decirlo. Ese hombre ni un pelo me tocó cuando estaba vivo, porque ya me los había arrancado todos. Y me dijo este, y ahí va marcado todo, ahí está todo. Cuidado con el valor, desvalorizarse los unos a los otros. Desen su valor, porque ambos estamos hechos a la semejanza de Dios y valemos como tales, ¿verdad? Valemos como tales. Bueno, en este caso me gustaría contar un testimonio, porque lo que predicamos también tenemos que vivirlo. En una ocasión estábamos en una actividad de un instituto, y entonces nos pidieron algunos padres de familia participar. Y dentro de ellos dijeron, que pase el hermano Chema, que pase el hermano Chema. Yo dije, yo no, dije, ¿cómo voy a pasar yo? Juntos con su esposa. Y me ganaron y dije, bueno, está bien, pues voy a pasar, de todas maneras adelante. No comen el asunto, que no me pongan a bailar reggaetón, porque eso sí no lo voy a hacer, ¿verdad? Y pasamos, y cuando pasamos adelante dijeron, la dinámica consiste en que les vamos a vendar los ojos a los hombres. Y nos vendaron nuestros ojitos, fíjense ustedes. Ojos cerrados. ¿Se acuerdan del dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente? Con que no se roben a mi esposa. Dije yo, ¿dónde estás, mija, por ahí? Ahora que no miran, dijeron, ahora quiero pedirles que por favor, cada esposo que está aquí va a identificar cómo viene vestida su esposa. Así que por favor, empecemos con usted, le dijeron a una persona. Empecemos con usted. ¿Qué color de delantal trae su esposa? Híjole, se quedó en la luna el esposo, ¿viste? Como no lo podía mirar. ¿Qué color de corte? ¿Qué trae, aretes? ¿No trae aretes? ¿Trae medalla? ¿No trae medalla? ¿Trae anillo? ¿No trae anillo? Empezaron a preguntar todo cómo iba la esposa. Y la gran mayoría perdieron, fíjense ustedes. Y ahí estaba mi corazón mío, pum, 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 pum. ¿A qué horas me preguntaban a mí? Y cuando me preguntaron a mí, recuerdo que dijeron, bueno, muy bien, entonces vamos a hacerle las mismas preguntas a usted. ¿Qué color de corte trae su esposa? Y con mucha facilidad les dije, mi esposa trae un corte típico de Sunil, que es multicolor. Su huipil es de tal, no me pregunten qué es lo que trae, yo les voy a decir qué es lo que trae. Trae los aretes de tal color, trae, y les dije todo. Y me gané mi premio, fíjense ustedes.
Bajé con un mi bañito y todos se me quedaban viendo duro. ¿Y usted por qué sabe? ¿Y saben por qué? Porque exactamente en el valor que nos tenemos que dar, uno debe de tener preocupación cómo va vestido su esposa, cómo va vestido su esposo. Entonces yo a mi esposa siempre le digo: mija, eso no combina mucho, quítatelo por favor. ¿Así? Parece que esos zapatillas no te van, esos zapatos no te van, cámbialos, ponete estos otros. Esos aretes, no, hoy no, llévate estas otras. Ella también me dice a mí: esposo, ya se te miran las barbas, por favor, córtate lo que te miras viejito. Muy bien. Ya me sale. Parece que hoy tus zapatos vienen manchados. Ahí tengo un trapito, ahorita lo limpiamos, está bueno. Miren, el darse uno el valor, qué rico es. Hay gente que le pregunta: ¿y cómo es su esposa? La última vez que lo vi. Estaba, pero Dios mío, no se soportaba. Ha pasado delante de él bien arregladita y no se dio cuenta. ¿Todo por qué? Porque no le toma el interés. Deben darse el valor. Deben darse el valor todo el tiempo. 5. No es bueno que se vean como dos personas, porque esta hora nosotros unimos bajo el santo nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ahora mismo ustedes no son dos, son solo uno. ¿A quién? ¿Qué sufra? ¿Qué? Mire cómo le va. No me importa, se mojo, que se moje. Él tiene fiebre, que tenga fiebre. No, no se vean como dos personas. Véanse como una sola persona, porque Dios así nos ve. A todos los matrimonios nos ve como una sola persona. Y como una sola persona tenemos que tener el sumo cuidado entonces de no vernos como otra, ¿verdad? Anteriormente en algunas actividades que teníamos, yo creo que no fui buen visto por algunas actividades que teníamos, porque siempre se nos decían: bueno, la invitación es solamente para usted, solo para usted. Y yo les decía siempre: ¿y mi esposa no cuenta? No, la invitación solo es para usted, con mucho gusto, entonces simplemente no voy. Ah, no, pero es que usted tiene que venir. No voy. ¿Por qué? Porque nosotros somos solo uno. Qué feo se mire, mire, el pastor comiendo su churrasco, estirando su pollo horneado, rico, y su esposa hierbitas o asal, nada más le dejé yo en la casa, remojando su tamalito entre su hierbita, y el pastor aquí estirando. No, si yo como carne, ya como come carne. Si yo como sal, ya come sal. Así que si invitan al pastor, el pastor va cuache. No va solo. Y tal vez habrá alguna que dice: wow, qué guapo está el pastor. Cuando sale voy a conocerlo mejor. ¿Qué si cuando sale va al lado de su esposa? Ay, hijo, él era casado entonces. Esa señora que está ahí parece, me hace que es madre soltera. Se mira chula esa. Pero cuando sale, es que yo una cristiana ando buscando. ¿Qué si cuando se dan cuenta es la mujer del pastor, va al lado del pastor? Ah, no, si es la mujer del pastor. No somos dos, somos uno. Somos uno. Hay gente que dice: ah, no, man, yo a mi mujer si no lo llevo, que se quede en la casa. No, a mi esposo menos, yo no le aviso nada. Que se quede él en su trabajo. No, por eso es de que de ahí previenen los chismes, ¿verdad? De ahí se levantan las calumnias. Y después decimos: es que el diablo me toca, es que el diablo. No es el diablo, es usted que es tonto, que anda solito y está matrimoniado. Tenemos un matrimonio, tenemos un compromiso de que no somos dos, somos uno en Cristo Jesús. Y les dije: miren, la relación en un matrimonio va a ser así como están hasta hoy, porque de estar de la mano no es solo por un momento. ¿Y qué si miren cómo están ahora? ¿Ya vieron que sí les saqué colores? Ya les saqué colores, miren cómo están. Ese es el matrimonio. Ahí están los pastores también, de la mano también. Ese es el matrimonio. Porque solo cuando estamos a punto de casarnos, ahí no se desprende uno.
va para la cocina y ella, venite mi amor, venite mi amor, le dan un bocado, uno un bocado tuyo ahí, qué chulo el matrimonio, ahí están los dos prendiditos, 2-3 años de casado y ya cada quien por su lado. Agárrame la mano, está sudando mi mano vos. Te vas conmigo, me cae mal ese jiote de tu compañero que tenés ahí, si no te acompaña, no te vas a creer. ¿Dónde está la manita? Oye, mucha honra, yo, perdón por lo que hice, pero es testimonio y así tenemos que marcarlos, ¿verdad? Es que no solo es cuando nos vamos a casar, que chulo, disculpe papá, disculpe mamá, ¿será que le da permiso a Victoria? Vamos a echarnos en agüita por ahí. Y cuando ya es de uno, ya no hay que pedirle permiso a ninguno. ¿Cuántas veces los invitamos a un agüita? Se olvidaron las aguas. Yo le digo a veces a mi esposa, mija, salimos, y a veces me dice, pero es que fíjate que tengo que hacer, esas cosas se van a quedar, mija, no te preocupes, déjalas ahí, va, venite conmigo, vamos. Si hasta el día que nos vamos a morir va a haber preocupación porque todos coman, todos van a comer, entonces no se vale de que no nos acompañen. Son uno solo, no son dos. Por eso yo titulé que si ya tiene esposa, wow, ya tiene lo mejor. Que si ya tiene esposo, wow, ya tiene lo mejor, ¿verdad? Ya tenemos lo mejor. Me gustaría continuar, pero la hora se nos consume. Tengo otros puntos acá. De hecho, los termino ya rapidito. Los esposos deben de amar a sus esposas, según Colosenses 3:18. Los esposos estamos obligados a amar a nuestras esposas, así como Cristo ama a la iglesia. La palabra te amo no solamente es un decir, sino se expresan con todos nuestros hechos. Dijo el hermano Pastor Moisés aquí, ¿verdad? Cuando nació, por poco se nos moría, ¿verdad? Pero él no dijo, ay, mijita, te amo, ojalá que vivas sentado en la cama ahí, ¿verdad? Tal vez cae algún bananito de allá arriba y tal vez cae peladito para que yo le dé de comer y logre vivir. Ay, hay que trabajar duro. El amor se expresa a través de esfuerzo, a través de trabajo. Yo he dicho en alguna ocasión algo que lo voy a decir ahora con todo mi corazón. Verdaderamente, temor de que mi esposa me dé un sartenazo, un paletazo, ¿qué más? Un hoyazo en la cabeza. No tengo miedo porque yo sé que por muy fuerte que sea mi esposa, lo voy a resistir. No me voy a morir. Lo otro es de que tengo pies más hábiles que el de ella. Me puedo correr, ¿verdad? Así de que temor de que ella me pegue, no tengo miedo. Pero del que yo tengo temor es de que yo he hecho un pacto con Dios. El que ande solo no significa de que cuando me conviene digo que estoy casado y cuando no me conviene digo que no estoy casado, ¿verdad? No, ¿verdad? Si mi esposa me da un sartenazo, eso no me importa. Pero lo que a mí sí me importa es de que por causa de un momento de 5 minutos de pasión yo pierda mi vida eterna, a eso sí le tengo yo temor, ¿verdad? Entonces yo quiero decirles esta hora, mire pues hermano, el amor no solamente se va a expresar que te amo, te amo, te amo, sino que el amor se va a empezar a dar a conocer exactamente en todo lugar. Se tiene que esforzar a partir de hoy. Ya se está esforzando, ¿verdad? Y se tiene que seguir demostrando. Hace algunos años atrás, yo recuerdo que le dije a mi esposa, que todavía no era mi esposa, era mi novia, te invito a un agüita y un tortis a la tienda. Yo feliz que me acompañaron. Y me dice, sí, pero tengo que avisar a mi mamá, porque si mi mamá no me mira alrededor, me va a dar un leñazo. Entonces llamala pues y le pido permiso. Y le pedí yo permiso. Y cuando salió mi suegra me dice, a saber, no, yo no confío en vos, pero está bueno, pero 5 minutos te doy. Y feliz yo que me dieron 5 minutos, venite.
y para que nos rindiera un poquito, un litro de agua compré, y como los dos éramos chiviados, no la tomamos, solo la dejamos pagada y la dejamos ahí. Pero bendito Dios, hasta ahora le sigo expresando el mismo amor, ¿verdad? Yo siempre le pregunto y a veces le digo esto a ella: ¿quieres comer algo? ¿Qué quieres? ¿Agua? Me dice: no, mi amor, nada, nada. Y le digo: qué dicha la mía, si un amante tuviera a mi lado, me dijera: llévame a Campero, llévame a McDonald's. Pero como tú eres mi esposa y me conoce bien cómo estoy en mi economía, me dices nada, pero yo te estoy preguntando: ¿qué querés? Pedime, hombre, pedime. ¿Se lo he dicho? ¿Es? Pero hay gente que no lo hace, y es necesario hacerlo. Entonces hay que amar a su esposa así como hoy, hasta que nos muramos. Y termino con el último. Y dice ahí mismo, en ese libro dice: y las esposas deben de sujetarse a sus esposos. Por favor, hay que sujetarse a su esposo. ¿Amén? Sujetarse a su esposo. Les voy a contar algo. Hace algunos años atrás, Dios empezó a usar a mi esposa de una manera sobrenatural. Y en una ocasión mi esposa cargó su cartera y se fue a orar por una familia, pero no salió sin antes pedirme permiso y avisarme en dónde iba a ir a orar. Así de que me dijo: fíjate, mi amor, de que me pidieron oración y quiero ir a tal lugar, ¿qué dices tú? ¿Me das permiso, sí o no? Y yo le dije: con mucho gusto, mi amor, ve, porque yo estoy trabajando y no puedo acompañarte. Ve, 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 mi amor. Está bueno. Cargó su cartera y se fue a la oración. Cuando se fue a la oración, realizó la oración y regresó. Y luego, cuando llegó, yo llegué a la casa y ella estaba en casa. Bendito Dios, me sirvió mis alimentos. Pasó el día, pasó una semana. Como a las 2 semanas tuvimos un encuentro con mis papás. Y entonces dijo mi papá: ah, ¿te viniste, mijo? Sí, papá, aquí estoy. Ah, qué bueno, mijo, pasa, 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 pasa. A mi esposa, de tanto amor, no le dicen María, sino le dicen Maruca. Le decían Maruca por mis papás. Y entonces le dice: ah, Maruca, le dice, ahí estás vos también. Sí, papá, aquí estoy. Ah, qué bueno, mija, porque hace 15 días ni cuenta te diste, yo te estaba viendo, pasaste en tal camino a tal hora, justamente en la hora de que yo estaba trabajando, ¿eh? Ibas con tu cartera a saber a dónde te fuiste, yo te estaba viendo por ahí, ¿verdad? Imagínense si ella no me hubiera pedido permiso, no me hubiera dicho nada. A orar se fue, pero hubiera empezado el pleito, seguro que sí. Bueno, ¿y a dónde fuiste? ¿Por qué no me avisaste? No, pero yo a oración me fui, como dicen algunas, va. Agradecido deberías de estar que a orar me voy con otro hombre, ahí tal vez nada decís. Pero no dice, ah, sí. Entonces yo le dije a mi papá: sí, papá, es cierto, se fue a hacer una oración con unas personas en ese horario. Yo le di permiso. Ah, ¿lo sabías vos? Sí, lo sabía. Ah, bueno, no, yo nada más estaba diciendo. Cizaña. ¿Verdad? El sometimiento a los esposos trae el respaldo de él, ¿verdad? Entonces la vida será mucho más fácil. Si ya tenemos esposo o esposa, oh, hemos hallado el bien. Gloria al Señor. Vamos a hacer una última oración. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Y si pudiéramos ponernos sobre nuestros pies, que la gloria sea para Dios. Que usted ya se cansó de estar paradita, sentadita ahí, ¿verdad? Dios Todopoderoso, que a partir de hoy, Señor amado, lo que tú has unido, el hombre jamás pueda separarlos. Escrito está: será hasta que la muerte los separe. Muchas gracias por todo. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre glorioso y santo tuyo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, estamos llegando a la parte ya casi que final. Y hermanos, antes de nuestro egreso, vamos a ceder privilegios ya aquí a nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren oír al matrimonio? ¿Cómo se sentirán ellos? Nerviosos. Vamos a darles un privilegio a ellos. Después, seguidamente, pasarán entonces lo que son los papás. Luego vienen los padrinos, padrinos de honor, padrinos de pastel también.
y quizás hasta tiempo para los abuelos, no lo sé si tomarán tiempo los abuelos. Así que entonces el tiempo le corresponde a la familia. Por favor, hermano Héctor y hermana Victoria, para ustedes es el tiempo. Y ahora se empiezan a dar cuenta de la gran realidad de la vida, ¿verdad? No se pueden separar ahí. Les agradezco a mis padrinos de honor y de pastel que no se negaron. Gracias también a mi hermana por representar a mis papás, que no negó su tiempo, les agradezco bastante. A mis suegros, muchas gracias. A mi abuelita, creo que no está, pero muchas gracias. Gracias a todos por venir en esta hora. Solamente. Amén. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. En primer lugar, yo me siento muy feliz y agradecida con Dios. En segundo lugar, les agradezco a mis padrinos por habernos aceptar apadrinarnos. A mis papás, estoy muy agradecido con ustedes, a mis abuelitos, a mis hermanos, que ellos siempre me han ayudado y apoyado, y a todos ustedes. Suplico la oración por mi matrimonio. Amén. Vamos a hacer el tiempo a los padrinos primero, a ellos que pasan a seguir a ser parte ya de la familia. Por favor, padrinos, pasen adelante. Tengan muy buenas tardes para todos los invitados, familiares. Estoy muy feliz de haber apadrinado a mi cuñado, mi nueva cuñada. La verdad que les deseo lo mejor y bendiciones. Tengan buenas tardes a cada uno de ustedes. Es una bendición poder compartir la felicidad de ustedes, ¿verdad? Y pues para nosotros fue un privilegio haberlos apoyado de esta manera, ¿verdad? Y que Dios sea el centro de sus matrimonios, y sé que Diosito los tome de la mano y que los ayude en esta nueva etapa de sus vidas. ¡Felicidades! Hola. Padrinos de pastel, vénganse, hermanos. Muy buenos días o buenas tardes ya a cada uno de ustedes, a la nueva familia. Eso, bienvenidos. Solo les agradezco que hayan puesto sus miradas en nosotros, en lo que pudimos apoyarlos y en lo que podamos apoyarlos en el futuro. Cuenten con nosotros para cualquier cosa. Gracias. Amén. Así es, pues igual, verdad, que yo les agradezco, verdad, la confianza que nos tuvieron, y en lo poquito que pues nosotros les podemos apoyar es de corazón, y ahí sí que bendecirlos en el nuevo futuro, verdad, que ustedes han emprendido un nuevo camino, y para lo que podamos servirles, pues aquí estamos, verdad, y que Dios los bendiga. A los representantes de los papás del hermano Héctor. Amén, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes presentes, a todos los invitados, los padres, los padrinos, los del grupo, a nuestro hermano que nos impartió la palabra, y a todos acá, unos que se han hecho presente, que Dios los bendiga. Estamos muy agradecidos y muy contentos. Yo platicaba con Héctor en la noche y le decía cómo ha cambiado el tiempo, bastante, pero Dios ha sido grande, ha sido fiel con nosotros, y uno donde me aferro de las palabras de que está escrito en la Biblia, dice que él está con los huérfanos y está con la viuda. Y bendecimos el nombre del Señor porque nuestra oración no se ha quedado. Máximo la oración de sus padres.
no ha quedado en el olvido. Se me representó el día de ayer y de veras es maravilloso lo que Dios hace con ellos. Y lo seguirá haciendo. Y se lo dije, entre plática, dije que desde ya bendecimos la familia. Amén. Esto es nuestro sincero gratitud ante ellos y hoy pues nos da la oportunidad de presentarlos y lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Yo creo que esto es, si los padres estuvieran, pues estuvieran contentos, pero nos alegramos nosotros que lo miramos. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Tengan cada uno de ustedes buenas tardes, los que estamos aquí presentes. Pues para mí de verdad es una bendición ver a mi hermano pequeño casarse. La verdad que mis papás ya no están, pero yo sé que la oración de mi madre, cuando ellos eran pequeños, yo sé que Dios lo ha tomado en cuenta y me siento muy feliz ver a mi familia bendecida. Ver a mi hermanito, ahí sí que ellos se quedaron pequeños. Disculpen, hermanos, pero son sentimientos que son inevitables. Ver a mis hermanos, ahí sí que llegar a estas alturas. Me acuerdo cuando ellos se quedaron pequeños. Pero la oración de mi madre por ellos nunca quedó así. Y me alegro que mi hermano está bendecido. Gracias a los suegros por el apoyo. Nosotros no tenemos cómo pagarles, hermano, pero nomás me queda Héctor y Vicky, nuestras oraciones por ustedes. Nosotros como mayores los bendecimos y siempre los vamos a llevar en nuestras oraciones. Y ya saben que si ustedes necesitan algún consejo, ustedes creen que nosotros estemos para apoyarlo, nosotros estamos con gusto para apoyarlos. Y más en oración nos vamos a llevar todo, en todas las oraciones, siempre bendecimos su matrimonio. Esperamos que ahí sí que hasta que la muerte los separe y solamente Vicky, bienvenida a la familia. Gracias por el tiempo. Gloria al Señor, esos aplausos. En realidad sí son sentimientos encontrados. Yo tuve la dicha de conocer a sus papás también y verlos crecer a la gran mayoría de ellos, ¿verdad? Dios los bendiga, hermanos. Estamos muy contentos con el Señor porque nos ha bendecido de una manera muy especial en esta hermosa hora del día. No tenemos palabras cómo expresarnos con Dios por todo lo que Él hace con nosotros, solamente agradecerles a cada uno de ustedes, los presentes, y a los padrinos, y más bien dicho a la familia de Héctor, ¿verdad? La familia de Héctor, a todos, la familia de Héctor que están aquí enfrente, que están ahí en las bancas, el Señor los bendiga de una manera muy especial. Yo me acuerdo cuando llegaron conmigo a la casa, ¿verdad? ¿Se acuerdan mis palabras? Ya no se los voy a recordar. ¿Se acuerdan mis palabras? Y entonces yo les dije que yo lo que quisiera es de que tuvieran una vida agradable delante de Dios, y gracias a Dios se ha llevado a cabo en este día. Y yo lo único que les vuelvo a decir aquí delante de ustedes, que Héctor pues no es un yerno, es un hijo, pero si él quiere, ¿verdad? Porque no los podemos obligar. Mi hijo, que mi hijo no, que, pero si ellos quieren, serán para mí mis hijos, ¿verdad? No es un yerno, sino que es un hijo. Y ellos saben lo que yo he podido ayudarlos, los he ayudado, ¿verdad? Y entonces estoy aquí a la disposición hasta que Dios me dé vida. Amén. Y ya se casó mi hija, la más pequeña, pero la más grande todavía no, ¿verdad? Entonces ahí tengo todavía un compromiso con mi hija, pero Dios los bendiga a todos, hermano pastor, hermanos del ministerio Elohim, Dios los bendiga. Y a todos, hermano pastor Miguel Aguilar, gracias, hermano, por venir. Dios lo bendiga a usted y a su esposa, y estamos aquí conviviendo un momento. Gracias.
Buenas tardes, hermanos. En este momento pues, me siento muy feliz porque estamos aquí, entregamos a nuestra última hija en el matrimonio y yo espero que ustedes pues los lleven en oración. Y yo estoy muy feliz porque imagínense en ustedes quién es mi consuegro. Amén. Tal vez ustedes no lo entendieron, pero yo sí me siento muy feliz. Que el Señor los bendiga. Amén. Gloria al Señor. Bueno, y es que verdaderamente todo en esta vida se tiene que ganar. Yo le decía al hermano, gáneselo. Hoy me acompaña mi yerno, pero más que mi yerno, él sabe cómo lo trato yo. No le digo, yerno, ¿dónde anda? Yo, siempre, mi hijo, ¿dónde está? Y ahí está, sentadito, mírame. Más que mi yerno, él es mi hijo. Y yo creo que él es más atento que mis propios hijos, fíjense ustedes. Él está al pendiente de mí en todo momento. Se lo ha ganado. Me siento honrado de que ellos me acompañen. No sé si hay tiempo para, no sé si los abuelos quieren tomar algún tiempecito. ¿No? Sí, ella sí quiere tomar un tiempecito. Gloria al Señor. Despacio, hermano. Gracias, hermano, por ayudar a mi nieto. No tiene mamá, ya no tiene papá, pero Dios le va a bendecir. Lo pedimos su vida, no hay ninguno que ha subido. Lo pedimos delante de Dios. Ella lo ve bastante. Encontré su mujer, gracias a Dios. Dios le bendiga, se porta bien hoy. Gracias a mi favor, su suegra, lo respete su suegra ahí. No lo contestar, porque regaña, le hace bandeja. Cuidado bien, cuidado, porque nosotros ya vamos a regresar. Y se queda usted pasar. Se cuida mucho. Gracias, hermano. Wow, palabras sabias que hay que tomarlo bastante en cuenta. Muy bien, muchas gracias por esta participación. Nuestro hermano Elías que está coordinando, por favor, él con nosotros. Que Dios me los bendiga si Dios lo permite. Nos miramos en una próxima, hermanos. Fuertes los aplausos a Cristo Jesús. Y que Dios bendiga a este matrimonio que los tendremos. Yo creo que ellos se van a encargar de sacarnos con nuestras patitas por delante. Tienen mucha vida. Amén. Gracias, pastor. Que Dios sea el centro de su hogar. Y también felicitamos a los padrinos, hermanos y padrinos, ¿verdad? A ver qué van a preferir que les digan hermanos o padrinos. Pero los felicitamos, son dignos de admirar. Gracias por el apoyo, gracias por el cariño, gracias por el aprecio. Y ustedes no se les olvide. El hombre por naturaleza siempre es malagradecido. Apenas le hacen un favor y ya al ratito está pagando mal. Pero por favor, no se olviden de este día y toda la vida. Lleven en cuenta lo que hicieron por ustedes. Acuérdense de los papás y de todos los que están aquí. Queremos agradecerles, hermanos, gracias por su paciencia. A todos los que nos van a ver también, que Dios los bendiga, un recuerdo ahí de este día. ¿Por qué no damos un aplauso a este, el joven de las cámaras también, que está realizando un trabajo muy especial? Y les invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pudimos realizar. Cierre sus ojitos y juntamente conmigo elevemos palabras de oración y despedimos, pero no se vayan a ir todavía, por favor, porque vamos a presenciar el egreso y luego pues, va a haber un espacio para que ustedes feliciten a los novios, para que ustedes les den unas palabras, les den un regalo, les den un abrazo. También tenemos contemplado ese espacio en esta tarde. Cierra sus ojos, oremos y despedimos este servicio delante de la presencia de Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de Señores, por habernos permitido esta mañana y ya tomamos parte de la tarde, Señor, y seguimos aquí unidos con esa alegría, con esa felicidad que hoy pudimos presenciar este hermoso matrimonio, Señor.
Te pedimos, Padre, que los guíes, por favor. Te pedimos, Señor, que los guardes, que nunca se aparte de ellos tu Santo Espíritu, que en medio de las situaciones difíciles, tú, Señor, les puedas dar la solución, la salida, y que ellos puedan ser un ejemplo para muchos, Señor. Es el deseo de mi corazón. Y bendigo a todos los presentes. Gracias por haberlos cuidado, por haberlos guardado, Señor, y hoy están en este lugar. Gracias, Padre bueno. Deseamos que todo lo que hayamos hecho haya sido de tu agrado, Señor. Tu palabra, que haya caído en buena tierra, Señor, y en su momento que pueda dar frutos también, es el deseo de mi corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Así de pie, vamos a presenciar el egreso de la corte que hoy engalanó este acto muy especial. Y con ustedes, nuestro hermano Osvaldo. De igual manera, queremos despedir a nuestra siguiente damisela que porta los anillos, y ella es Giselle Golob Sakalshot. Fuertes los aplausos para ella, por favor, la despedimos con fuertes aplausos. También a la siguiente damisela que porta las arras, que es Verónica Son. Fuertes los aplausos para ella, por favor, que también hace su egreso ya. Gracias por participar con nosotros. También despedimos a quienes portan los almohadones, a la damisela Jimena Colopsu y su caballero Melvin Sacalchón. Fuertes los aplausos para ellos, por favor. Gracias por engalanar esta fiesta. De igual manera, a quien porta los lazos, a la damisela Maybelline Sakalshot. Fuertes los aplausos para Maybelline. Gracias, Maybelline, por engalanar este evento y por estar con nosotros. Despedimos a nuestra última damisela, quien portaba los recuerdos, y ella es Juana Colop Sakalshot. Gracias, Juanita, que Dios la bendiga. Gracias por estar con nosotros hoy. Es un honor y es un privilegio también poder darle también el egreso a nuestros distinguidos padrinos, quienes son el distinguido padrino de honor Gregorio Francisco y Francisco, acompañada de su distinguida esposa Débora Roxana Sakalshot Post. Fuertes los aplausos para ellos también. A nuestros distinguidos padrinos de pastel, nuestro distinguido padrino Samuel Colop González y su esposa Alejandra Paola Sakalshot Sakalshot. Fuertes los aplausos para ellos, por favor. También despedimos a la abuela del novio, quien es la distinguida abuela Juliana Poz. Gracias, hermana Juliana, por estar con nosotros hoy. Nos sentimos muy gozosos, muy felices de tenerlos acá. De igual manera, a los abuelos del novio, del ya esposo, perdón, el hermano Moisés Ruiz y su distinguida esposa, la hermana Celestina de Ruiz. Fuertes los aplausos para ellos, por favor. Y no habría de hacer falta a los distinguidos representantes de los padres del novio. Queremos agradecerles bastante. Así es de que al hermano Ricardo Chacá y su distinguida esposa, Diamela Sakalshot, gracias por estar con nosotros. Los despedimos con fuertes aplausos. A los honorables padres de la ya esposa, a nuestro distinguido pastor, hermano Moisés Ruiz y Ruiz, acompañada de su distinguida esposa, nuestra hermana Marcelina Lidia Son Cortés. Fuertes los aplausos para ellos, por favor, que también van a hacer su egreso. Familia, hermanos, amigos, invitados, es un honor para nosotros presentarles a los ya esposos, que con todo respeto los vamos a mencionar, al señor Héctor Daniel Sakalshot Sakalshot, acompañado de su esposa, guía, quien es Erika Victoria Ruizón, el matrimonio Sakalshot Son. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Los despedimos con fuertes aplausos y les deseamos mucho éxito, les deseamos mucha prosperidad en este nuevo inicio de enlace matrimonial. Que el Señor pueda guiar este barquito que va a empezar a naufragar en este mar que es la vida. Por lo tanto, gracias por su comprensión, gracias por los aplausos. Ellos van a estar en la parte de atrás y usted puede pasar
a felicitarlos. ¿Puede pasar a felicitarlos, por favor? Consecuentemente regresa a este lugar porque la familia tiene la recepción preparada para cada uno de ustedes. Porque son parte importante, son parte especial para esta fiesta tan maravillosa, para esta fecha, para este día que marca precedente, que queda en la historia, en la cual hoy dos vidas se unen en el santo vínculo del matrimonio. Por lo tanto, entonces, ya tenemos al grupo por acá, ellos ya están listos, ellos están dispuestos para entonces poder tener esta participación tan preciosa, esta participación tan especial, en donde el objetivo principal es poder declarar al Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores, digno de toda alabanza y de toda exaltación, y como también poder hacerlo a usted pasar un momento ameno y grato, que usted pueda también tener un momento de armonía y de felicidad en este enlace matrimonial. Entonces, así es de que, hermanos, amigos, familiares que nos honran con su presencia, de verdad nos sentimos muy honrados de tenerlos acá en medio de nosotros, de tenerlos en este lugar. Queremos presentar nuestro agradecimiento hacia cada uno de ustedes por hacerse presente en este lugar. Gracias.
En ese yo voy, el viaje es glorioso y gozoso voy, porque Cristo es conductor. Allá en la estación, tú parado estás, hazle la señal, pronto pasará. El viaje es gratuito, no hay que pagar, porque ya pagado está. Ay, qué lindo es el amor, lleno de felicidad. No hay fuerza que lo separe cuando se quiere en verdad. Qué lindo es el amor, lleno de felicidad. No hay fuerza que lo separe cuando se quedan verdad. Ay, qué lindo es el amor, lleno de felicidad. No hay fuerza que lo separe cuando se quiere en verdad. Qué lindo es el amor, lleno de felicidad. No hay fuerza que lo separe cuando se quiere en verdad.